con el fin de reflexionar sobre el juego, el ocio, el tiempo libre, la recreación y cómo estas prácticas se vinculan con la comunidad, la Unidad de Animación Sociocultural, perteneciente al Área de Promoción Cultural de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canelones, presentó el primer número de su revista digital En Espiral. La iniciativa un poco de la revista digital surge a través de un poco la inquietud del equipo de trabajo de la Unidad de Animación en esto de cómo nos movió un poco la pandemia y la cuestión de no poder hacer actividades en territorio y sí tener que salir a hacer nuevas actividades como las que estuvimos haciendo de forma digital. Y ahí con el equipo de trabajo dijimos, ¿de qué forma también podemos aportar a la comunidad de Canelones desde nuestro trabajo? Y ahí surgió un poco la idea de generar esta revista digital, que es llevar también la experiencia del trabajo de la Unidad de Animación a un formato de revista para que la comunidad pueda acceder a ella, ¿no? Y ahí poner un poco en juego esto del fenómeno del juego, el ocio, el tiempo libre, la recreación, que es con la herramienta que nosotros trabajamos diariamente desde la Unidad de Animación, ¿no? Es aportar una mirada del equipo técnico, pero también una mirada de la comunidad con la que nosotros trabajamos diariamente. Porque la revista, si bien la escribe la Unidad de Animación y el equipo de la unidad, nosotros pedimos aportes a la comunidad, ¿no? A la comunidad que trabaja con el juego y con la recreación, le estamos pidiendo y nos pusimos en contacto para que puedan nutrir esta revista y que sea mucho más rica, ¿no? En Espiral es concebida en una época de gran crisis e incertidumbre a nivel mundial debido a la pandemia por COVID-19. Nace a partir de la búsqueda de respuestas a preguntas existenciales, fundantes. Como decía Albert Einstein, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera a la crisis se ha superado a sí mismo. La podés leer y la podés escuchar. Esto surgió desde la Red Discapacidad de Atlántida. Nos metimos en ese camino, en realidad, de la accesibilidad, justamente para poder contemplar la diversidad, ¿no? Va a ser bimensual, así que ya estamos trabajando para el segundo número que va a salir en octubre, en el mes de octubre. Y con temáticas diferentes, ¿no? La primera tiene que ver con Mario Benedetti y Idea Vilariño, en esto de que estamos, se cumplieron los 100 años de Idea y ahora el 14 de septiembre se cumplen los 100 años de Mario, de sus natalicios. Entonces quisimos tomar esa temática y abordarlo desde el juego. Y también, no solo abordarlo, sino que reflexionar acerca de cuáles son los puntos en común que tienen el juego o la lúdica y la poesía. Y ahí se dispararon muchas temáticas, ¿no? El tema del tiempo, que aparecen en muchas de sus obras, es las emociones, el decir, las posturas también, ¿no? La verdad que encontramos nosotros como equipo de trabajo, encontramos como mucha carne para poder trabajar. La revista está en la sección noticias de la página de la Intendencia.